Los árboles de Navidad que se dan en la Sierra Norte de Puebla son adquiridos en la temporada decembrina por todas aquellas personas que buscan decorar sus hogares y llevar un poco de olor de la naturaleza a sus casas. Muchas familias dependen de este trabajo, 30 familias directa o indirectamente. En la Expo del Árbol de Navidad en Puebla se venden unos 600 árboles. En Chignahuapan llegan visitantes de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y de otros sitios para escoger y cortar su árbol. Los especialistas detallaron que de las piñas salen las semillas del ayacahuite. Es ahí en donde se le da un tratamiento para que no se eche a perder. Se siembra en un almacigo, posteriormente se trasplanta para su crecimiento y después llevarla al campo para su desarrollo. Para terminar su uso de que es la temporada navideña, bueno, pues llevarlo a reciclar o bien poderlo guardar y al siguiente año, aunque sea seco, se puede volver a reutilizar. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.